Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy les quiero mostrar paso a paso cómo hacer unas repisas flotantes y otras ideas más. Así que no dejen de ver el video hasta el final y recuerden darnos un like. Repisas o estantes flotantes rústicos. Los materiales que vamos a usar van a ser una pieza de madera, un plywood, unos palos de madera de 1.5 pulgadas de ancho, clavos, tornillos y también pegamento para madera. Lo primero que él va a hacer es tomar los palos que tienen de ancho 1.5 pulgadas y los va a medir de largo 21 pulgadas para así poderlos cortar y vamos a necesitar dos de ellos. Ahora va a medir dos palitos más y los va a cortar de 7 pulgadas de largo. Enseguida él va a cortarle los ángulos tanto a los palitos de 21 pulgadas como a los de 7 pulgadas y va a quedar más o menos así. La idea aquí es que se junten los dos palitos, mira, de esta manera para así poderlos pegar bien en las esquinas. Después va a cortar la lámina de madera. En realidad tú lo puedes hacer de la medida que tú quieras porque esto está bien fácil de hacer, pero te voy a repetir aquí las medidas. Vas a necesitar dos palitos de 7 pulgadas con sus ángulos y todo. Dos palitos más de 21 pulgadas de igual manera con sus ángulos. Y dos láminas de madera de 21 pulgadas de largo por 7 pulgadas de ancho. Lo próximo que él va a hacer es ponerle pegamento de madera a todas las partes que él cortó como ángulos. Lo que quiere hacer es como un marco, va a juntar los pedazos más pequeños con los pedazos largos y también usó clavos para que quede todo como más seguro, más firme. Y así fue como quedó el marco más o menos. Después él va a hacerle tres huequitos a una de las partes laterales. Y estos huequitos son para poner los tornillos y así poderlos pegar a la pared. Después de esto, entonces, él puso ya las láminas. La que va en la parte de arriba le pegó con el pegamento de madera y también con los clavitos. Pero muchas veces quedan huequitos en la madera cuando se ponen los clavos, más o menos así. Entonces, él compró este relleno para madera, que es como una madera en plástico. Tú la pones y queda igual de dura que una madera y del mismo color y te tapa todo muy bien. Por el otro lado va a poner la lámina también de madera, pero aquí no va a usar pegamento, sino que va a ponerlo con unos tornillos. Va a ponerle varios tornillos alrededor, como unos 8 tornillos yo creo que le va a poner. Y amigos, la idea es de poderlo desarmar, porque de esta manera puedes ponerlo muy fácilmente en la pared. Nosotros queríamos dos estantes de madera en la pared, pero los queríamos de madera ancha. Y cuando tú pones la madera muy ancha, muy gruesa, la madera es muy pesada, se puede dañar la pared, es un poco más difícil para poner decoraciones encima. Entonces mi esposo tuvo la idea de hacerlo con estas maderas que son un poco menos pesadas y son muy fácil de cortar y de trabajar con ellas. Y ya por último, le puedes dar una buena lijada para que quede bien suavecito, bien bonito. O si tú quieres pintarla o ponerle algún barniz, teñir la madera, aquí depende de tu gusto, pero nosotros la vamos a dejar así, madera natural. Para poder colgar el estante, mi esposo va a desarmar la lámina de la parte de abajo y así poderla pegar en la pared. Es muy simple, solamente en los huequitos vas a ponerle los tornillos. Por supuesto, a la pared le tienes que hacer los huequitos antes. Si tienes pared de cemento, tienes que hacerle con un taladro y hacerle sus huequitos, pero de esta manera queda muy firme la repisa flotante. Así que ya una vez atornillado por dentro, le vas a poner la tapa de la parte de abajo y listo, no se va a ver nada absolutamente y así se va a ver tu repisa flotante sin nada que lo sujete por la parte de abajo, ni por la parte de arriba, ni ninguna cuerda, ni nada de esto, solamente la repisa e incluso queda tan fuerte que puedes poner decoraciones pesadas. Y vean el resultado final, qué lindo, mi esposo me hizo dos de ellas y puso una encima de la otra. Aquí yo les voy a dejar cómo lo pueden decorar. Si es en la cocina, pues decórenlo con cositas de cocina, con tazas, con jarroncitos, pues de estos de servir el jugo, frutas. Bueno, aquí
puedes usar muchísimas ideas. Segunda idea, repisas flotantes con cajón secreto. Vamos a usar láminas de madera delgada, dos de ellas de 21 pulgadas de largo por 7 pulgadas de ancho. Dos tablas de 6 pulgadas y 7 octavos de largo por 4 pulgadas de ancho. Una tabla más de 21 pulgadas de largo por 4 pulgadas de ancho. Y palitos de 20 pulgadas y media de largo. Vamos a necesitar varios de ellos. Lo primero que él hizo fue tomar la tabla de 21 pulgadas de largo, que es la más grande, para ponerle los palitos en el borde y se los pegó con el pegamento de madera. Pero también usó clavos. Si tú no quieres usar clavos, solamente ponle como unos clips para que la madera pegue bien con la otra y no se vaya a soltar. Pero el pegamento de madera usualmente es muy bueno. Ahora entonces le va a poner pegamento al otro palito, pero el otro palito no lo va a pegar todo hasta el borde, sino que él va a medir que le quepa ahí la madera que va por atrás y también la que queda por un lado, para así poder casar la madera una con la otra. Ahora va a tomar la otra maderita que es de 21 pulgadas por 4 para ponerla en la parte de atrás y también le pegó sus clavitos. Lo próximo que él tomó fueron las dos maderitas más pequeñas para poderlas pegar en las partes laterales. Ahora él va a seguir pegando estos palitos en los bordes, pero por la parte de adentro. Y esta parte es en realidad opcional, porque si tú quieres poner cosas pesadas en estos estantes, entonces es mejor que quede como más firme. Por eso es que él está poniendo esto, para que quede el trabajo como un poquitico más estable, por si quieres poner cosas pesadas o también por si quieres guardar cosas pesadas adentro, el cajón quede más fuerte. Estas otras dos maderitas que está poniendo a los lados del estante, estas son más que nada como una guía para cuando abras y cierres el cajón, entonces el cajoncito se vaya así derecho. También le va a poner en la parte de arriba y en la parte del borde al frente. De igual manera, para que el cajón o la gaveta entre y salga más suave y también para que le dé un poco de estabilidad. Seguimos ahora con los materiales para el cajón o para la gaveta. Vas a necesitar una tabla de 20 pulgadas y media por 6 pulgadas y 3 cuartos de ancho. Dos tablas de 20 pulgadas y media por 1 pulgada y media. Dos tablitas de 6 pulgadas y 1 octavo. Dos palitos guías. Y también necesitarás una tabla más de 21 pulgadas por 4 pulgadas y 3 cuartos. Aquí lo que va a hacer es ponerle a la madera grande las maderitas más pequeñas en la parte de atrás y en la parte de adelante. Y también en las partes laterales para que forme como una cajita. Todo pegándolo con el pegamento de madera y también con los clavos. En realidad, este proyecto está súper fácil de hacer. Esta es la cajita secreta. Entonces, vas a medirla y ahí mismo en esa madera de la cajita vas a poner pegamento para poner otra tablita en la parte de arriba y pueda tapar todo esto. Pero la idea es de no ponerle manija, solamente lo dejan un poquitico más salido de la parte de abajo para que lo puedas abrir y cerrar, que no se vea que es para guardar cosas. Y ya después entonces le van a hacer unos 4 huequitos en la parte de atrás de la caja para que así puedan poner la repisa en la pared. En la pared también hacen sus huequitos. Él está usando estos tipos de tornillos para poder sujetarlos a la pared. Ya una vez puesta la repisa, que es como la base, entonces ya pueden meter el cajón y mira cómo queda. Entonces aquí lo pueden decorar igual con algún anuncio, depende de donde tú lo pongas, si es en la cocina o si es en un baño también. Pero estos tipos de repisa con cajón secreto se usan muchísimo para echar medicina, sobre todo cuando uno tiene niños que no quiere que estén al alcance de ellos, porque a veces es peligroso. Es bueno tener estas ideas en casa. O también es bueno para almacenar cosas como tijeras, cuchillos, cositas que sean peligrosas también para ellos. Y mira qué lindo, aquí les dejo otra idea de cómo lo pueden decorar en sus cocinas. I hope we can be friends. How could they say-
okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Yo en realidad lo quiero para otra parte de la casa, entonces voy a usar esta misma cajita, pintura, un rodillo de espuma. También voy a usar un botoncillo como manilla. Este lo quiero pintar de color dorado. Enseguida mi esposo midió la parte de enfrente de la cajonera para poder así medirle bien que quedara en el centro y le hizo un huequito para poderle poner la manilla allí. Pero antes lo pinté de color blanco, le pasé tres capas, lo pinté solamente por las partes laterales, por la parte de enfrente y también el cajón en la parte de enfrente nomás. No quise pintarlo por la parte de adentro porque quería que quedara la madera así natural. Se secó completamente en 2 horas, esta es pintura de madera. Ahora sí le puedo poner el botoncito para que abra y cierre. Lo pinté de color dorado como ustedes ven acá. Y mira qué precioso ha quedado esto para ponerlo en cualquier parte. Yo lo quiero en el baño junto a mi tocador para poder poner allí más maquillaje o para organizar otras cositas que uno a veces necesita. Incluso puedes usarlo uno también para las joyas o también lo puedes usar para poner los hilos, los botones, las agujas. Estos tipos de repisa con cajón están entre $45 y $75, pero nosotros nos gastamos menos de $8 en hacerla. Y lo más bueno de todo, que no solamente organizas adentro, sino que en la parte de arriba también puedes o decorar o almacenar cosas. Bueno amigos, espero les haya gustado estos proyectos. Al final del video les vamos a dejar más ideas, así que no se olviden de regalarnos un like. Bye.